Eguerdion guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hemen dituzue Jon Uriarte, Athletic Clubeko presidentea, eta Mikel González, futboleko zuzendari orokorra. Buenos mediodías a todos. Estaban con vosotros el presidente Jon Uriarte y el director general de fútbol, Mikel González, realizar su presentación oficial. Pasamos directamente al turno de preguntas. Lehenengo euskeraz. Jon en el chat. Kaixo, Jon. Lehenengo galdera izango litzateke, zertan oinarritu zareten Mikel izendatzeko futbol zuzendari bezala, ea zein izan den arrazoi nagusia? Bai, arrazoi asko izan dira. Guretzat postua oso garrantzitsua da, kanpainan esan genuen eta bari mantentzen dugu. Eta jabeta hauetan Mikelekin haren ondoren pertsona proposazela ikusi dugu. Zerratik, guretzat perfil oso ona dauka, adin ederra, hogeita hamarpiko urte dauzka. Futboletik ez da torren pertsona bat da. Futbol egin du karrera, baina hori baino lehen, arkitektura teknikoa ikasi zuen, project manager master bat, eta hori asko gustatzen zaigu. Daukan esperientza guretzat oso garrantzitsua izan da, eta Athleticen egin duen lana askoz garrantzitsuagoa. Horrez gain, data eta teknologia berritan daukan trebezia ere guretzat garrantzitsua izan da. Eta horregatik erabaki dugu Mikel postonetan jartzea garkatu. Horrez gain ere Lezaman egin duen lana itxela izan da. Eta erabakian parte hartu dugun guztion apoioa zeukan. Bost hilabete igaro dira hauteskundak irabazi zenituztenetik, bost hilabete luzatu da aukerak eta hori zergatik, zein izan da oztopo nagusiena edo zergatik luzatu da erabaki bat hartzeko momentu hori? Bai, guretzat postu hori garrantzitsua zen, esan dut hori, eta denbora behar genuen pertsona proposa aurkitzeko. Elkarrizketa asko egin ditugu, perfil desberineko pertsonei, baina azkenean Mikel pertsona aproposa zena ikusi dugu. Ez geneukan prisarik. Guztion artean beti ditugu postu horren funtzioak, eta horregatik ez genuen erabakei presan direkin bat hartzea. Esan duzu hautagai batzuekin bildu zaretela, elkarrizketak egin duzuela, zenbatekin edo, esan duzuela edo? Askorekin. Bale, eta azken galdera, orain bere tokia beteko duen pertsona baten bila zabiltzate, hautak eta prozesu hori zabaldu da. Noizko espero da pertsona hori, eta, noizko espero da pertsona hori, eta ea Athleticen egituratik ere aterako dan kasu honetan. Bai, azkar mugituko gara, eta, ez dakitzen bat denbora behar izango dugun, baina hurrengo astetan edo hilabetetan pertsona bat hautatuko dugu. Eta, zahalik dauz, gauze ikusten beti bezala, barrean eta Athletic kanpoan ere. Hola, Jon, ¿qué tal? Egunon. Primero, ¿cuáles han sido los motivos de la elección de Mikel como CEO deportivo o director deportivo con la denominación antigua? Gracias. Hola, Egunon, gracias por vuestra asistencia. Los motivos han sido varios. Lógicamente que pensábamos que era la mejor persona para este puesto. ¿Y por qué pensamos eso? Pues primero porque tiene un perfil que nos encanta. Es un perfil similar al que buscábamos en la campaña. Es una persona con una edad de 30 y pico años, que pensamos que es con una suficiente experiencia, pero con un hambre, también con mucha hambre para comerse el mundo. Es un hombre que combina experiencia dentro del fútbol, pero también fuera. De hecho, tiene estudios en arquitectura técnica y un máster en project management, y es algo que nosotros, como junta directiva, valoramos mucho. Entendemos que la parte de fútbol es importante, pero creemos que es conveniente el tener algo más. Por otro lado, las valoraciones que hemos tenido de Mikel,
cuando lo fichamos en campaña de otras fuentes, han sido siempre excelentes. La fama que tiene en la industria del fútbol es buenísima y hemos podido comprobar, una vez que ha trabajado con nosotros durante estos meses, que eso era realidad. Entonces, en el proceso hemos tomado parte de diferentes personas, tanto la junta directiva como el director general, el director de Lezama, por supuesto, Ernesto Valverde, entrenador del primer equipo masculino, y Xavier Arrieta, el director de fútbol femenino, y todos estábamos de acuerdo en que era una figura que encajaba a la perfección en lo que nosotros, en el proyecto que estamos construyendo. Por otro lado, también le hemos dado mucha importancia a la sensibilidad que tiene a las nuevas tecnologías y a la analítica de datos. Él os podrá hablar más de esto, pero esto es también un elemento muy importante. Por supuesto, el idioma, ya que en el proceso de selección que hemos realizado hemos entrevistado a personas de múltiples nacionalidades y entendemos que para un puesto así las habilidades de comunicación son importantes. Y, por supuesto, también hemos tenido en cuenta el aspecto económico. Encajaba perfectamente en lo que nosotros buscábamos y es algo que el club, que la institución puede soportar. Es una inversión que encaja en las cuentas del club. Alfonso. Dices, John, que es un perfil que os encajaba desde el principio, pero ¿por qué entonces habéis tardado 5 meses, tanto tiempo, en nombrarle? Sí, bueno, el tanto tiempo es algo que es subjetivo. Nosotros lo que hemos hecho es invertir el tiempo que considerábamos necesario para tomar una decisión que es importantísima. Lo comentó Ernesto Valverde en una rueda de prensa, durante este tiempo no es que hayamos estado parados. Las cosas han salido adelante y creo que el trabajo que se ha desarrollado dentro del área deportiva ha sido de primerísimo nivel. Mikel empezó con unas funciones y con el paso del tiempo ha ido adquiriendo funciones adicionales. Mientras tanto, nosotros abrimos el proceso de selección para buscar a alguna persona ajena a la institución y durante este tiempo nos hemos dado cuenta de que pues, la persona ideal la teníamos en casa. Entonces pensamos que hubiera sido lógicamente quizás mejor haber tenido al día siguiente el director deportivo, director general de fútbol, pero es algo que no teníamos y una vez que ya no lo teníamos hemos preferido darnos un plazo prudencial de tiempo para tomar la mejor decisión. Javier Ortiz. Buenas, Mikel. Quisiera preguntar a usted, ¿qué supone para usted el nuevo nombramiento y en dónde quiere poner el acento en su gestión? Bueno, lo primero de todo quería agradecer a la Junta Directiva por apostar por mí hace 5 meses y por apostar nuevamente por mí para este nuevo rol. Respecto a lo que supone para mí, pues un orgullo increíble. Soy de Bilbao, soy futbolero, toda mi vida he soñado con estar en Athletic. Hace 5 meses pues logré el sueño de estar en Athletic y en cuanto a lo que quiero desarrollar en el club o a dónde lo queremos llevar, pues hay un edificio muy cerca de San Mamés que hay un lema súper grande que pone soñar y bueno, vamos a intentar soñar con hacer cosas muy grandes y hacer... pues llevar al Athletic al sitio más alto posible. Luis Mari. Para Mikel, aquí atrás. ¿Cómo está la situación con Íñigo Martínez? ¿Le habéis trasladado alguna oferta de renovación? ¿Está todo en stand-by? ¿Os ha comunicado el jugador, el entorno? ¿Cómo está esta situación? Que la gente está pues preocupada por su futuro, queda ya pues 7 meses para acabar el contrato, más o menos. Bueno, Íñigo para nosotros es un jugador súper importante, máximo nivel dentro de la plantilla. Él y su entorno saben perfectamente que el Athletic quiere contar con él y no es algo a afrontar desde ahora, sino que llevamos pues desde el primer momento trabajando no en Íñigo, sino en todas las situaciones deportivas dentro de la comisión deportiva, pues no hemos estado parados estos 5 meses. Peña. Sí, Guardión, Mikel, aquí. ¿En qué va a variar fundamentalmente tu trabajo a partir de ahora del que vienes realizando hasta el momento, teniendo en cuenta que, como decía, el presidente ha sido todo un proceso y ha sido ganando atribuciones también? Pero ¿va a variar en algo sustancial? Bueno, a ver, en las últimas semanas sí es verdad que hemos ido asumiendo muchas más funciones. Dentro del equipo de trabajo que estamos en Lezama y en Ibaigane, yo creo que las funciones están muy bien repartidas.
Obviamente ahora con este cargo pues hay más áreas de trabajo en las que tengo que intervenir, desde un puesto más gestor, pero bueno, el día a día va a ser, entiendo que va a ser parecido, con matices, pero muy parecido. Aitor. John, Mikel, va un poco para las dos. De vuelta al caso de Íñigo, ¿os marcáis un plazo, en un mes prácticamente es libre de negociar con cualquier otro equipo, os marcáis un plazo para decirle, oye, hasta aquí, o vais a dejar abiertas todas las posibilidades? No nos hemos marcado un plazo. O sea, dejamos abiertas todas las posibilidades. Gorka. Sí, Mikel. ¿Cuáles son tus prioridades ahora en este nuevo puesto? Hablando de Íñigo Martínez, concluye contrato esta temporada. La próxima temporada hay jugadores como Nico Williams o Jan Sánchez que concluyen contrato. No sé si en esa agenda que tienes son a día de hoy tus prioridades esos nombres. Sí, a ver, obviamente están dentro de nuestras prioridades. Retener todo el talento que tenemos tanto en el primer equipo masculino como en el femenino. Creo que llevamos tiempo trabajando sobre ello y bueno, son jugadores que son importantes para el club y para el proyecto futuro. Javi Ortiz. Presidente, buenos días. ¿Va a presentar el club una oferta económica a Íñigo Martínez? Y si es así, ¿cuándo va a ser? Hola, buenos días. Bueno, lo hemos comentado ya por activa y por pasiva, que para nosotros Íñigo es un jugador de primerísimo nivel y queremos contar con los mejores jugadores entre nosotros, pero que los procesos de negociación relativos a renovaciones, cesiones, traspasos y demás los gestionamos a nivel interno. Cuando haya noticias al respecto las haremos llegar. Peña. Sí, Mikel, al hilo de estos nombres que acaban de poner sobre la mesa los compañeros, hace poco en unas declaraciones a Radio Euskadi, espero no equivocarme, el representante de Nico Williams decía que bueno, que la afición esté tranquila, que hay año y medio por delante para seguir disfrutando. La gente ha interpretado eso de dos maneras. Hay gente que se lo ha tomado bueno, pues con tranquilidad y otros que han visto como una cierta amenaza en esas palabras. ¿Vosotros estáis tranquilos con el futuro de Nico? A ver, estamos más que tranquilos, estamos ocupados con el de Nico y con el de todos los jugadores de las primeras plantillas que tienen contratos más cortos. Sí creemos que tanto Nico como Iñaki o la familia Williams están muy arraigadas a Bilbao, tienen un sentido de pertenencia con el club muy grande. Creo que nosotros también en el día a día sí se lo transmitimos y creo que entre todos vamos a ser capaces de que Nico sea un jugador que esté muchos años en el club. Zubieta. Sí. Bueno, a los dos. Bueno, una pregunta para cualquiera de los dos. Otro nombre que pongo encima de la mesa es el de Unai Simón. Se ha comentado en algunos medios la posibilidad de que el Manchester United podría pagar por él. A este respecto, ¿estáis tranquilos o cuál es vuestra perspectiva? Bueno, al final Unai es un portero de primer nivel, lo está demostrando en el Athletic cada partido, lo está demostrando también en el Mundial. Jugadores de gran nivel y que están en ese escenario, pues son susceptibles de que vengan grandes clubes, pero a día de hoy estamos muy tranquilos, tiene contrato largo y en ese sentido no hay ninguna novedad. Ortiz. Presidente, por insistir un poco con el asunto Martínez, ¿es usted optimista? Es decir, ¿usted cree que Íñigo Martínez va a estar la próxima temporada en el Atleti? Yo lo que quiero es que los mejores jugadores de Euskadi, que cumplan con nuestra filosofía, estén en Athletic, siempre que el club y la institución pueda soportar las condiciones que esos jugadores demandan. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría que él siguiera con nosotros. Gorka. Sí, John. En ese sentido y en ese objetivo de retener el talento en el equipo, ¿el club está financieramente, económicamente preparado para poder retener ese talento frente a otras supuestas ofertas? Sí, la situación del club es la que dimos a conocer en la asamblea, es decir, es una situación de solidez, en el sentido de que tenemos mucha caja en el banco. Creo que somos la institución dentro de la liga que estamos mejor posicionados en ese sentido,
pero que desde hace unos años consistentemente damos pérdidas año tras año, tanto a nivel contable como a nivel operativo. Entonces, a la hora de acometer operaciones, tanto de posibles fichajes como de renovación, hay que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos. Y ese es el ambiente, o ese es el entorno en el que trabajamos. Carlos. Sí, Miquel. Hay tres jugadoras del femenino que también acaban contrato en 2023, las dos Soyanes y Ane Azcona. No sé si habéis empezado a hablar con ellas o cómo está la situación. Sí, junto a mi compañero Xavi Arreta tenemos trazado las prioridades y obviamente son dos jugadoras que entran dentro de nuestras prioridades. Aitor. John, yo te voy a insistir con Íñigo porque no nos ha quedado claro. ¿Íñigo tiene una oferta del Athletic a día de hoy para renovar su contrato? Voy a insistir con la respuesta. Todos los temas relativos a renovaciones, traspasos, cesiones, los gestionamos a nivel interno. En el caso de Íñigo nos encantaría que se quedara con nosotros muchos años más. Ortiz. Presidente, yo no le voy a hablar esta vez de Íñigo Martínez. Le voy a ir a la campaña electoral. Usted en campaña electoral dijo que el director deportivo sería un poco la clave de bóveda, no sé si utilizó esta expresión o una similar, del proyecto deportivo. ¿Eso quiere decir que a partir de ahora Miquel González va a ser el responsable de todas las decisiones deportivas que se tomen en el club? Sí, creo que hablamos de piedra angular. El director general de fútbol es la piedra angular de nuestro proyecto deportivo. Fue, lo es y lo seguirá siendo. O sea, que la respuesta es que sí. Peña. Y volviendo un poco a los porqués, os habéis decantado por Miquel, se puede decir que aunque era alguien de vuestra confianza, por eso entró en el club con vosotros, pero ¿su trabajo os ha ganado, se lo ha ganado con su trabajo en estos meses? Sí, es uno de los elementos que ha tenido importancia en la decisión, efectivamente. Pensábamos que era una persona que estaba preparada para el puesto y así lo ha demostrado en estos meses de trabajo, no solo respecto a nosotros, a la Junta Directiva, sino respecto a todos los estamentos del club que han trabajado con él. Aitor. Miquel, a nivel personal y profesional, ¿cuánto os preocupa la situación del Bilbao Athletic a día de hoy? Nos ocupa mucho. Preocupar, creo que tenemos 25 jornadas todavía por delante para darle la vuelta. Es una plantilla muy muy joven, él es la plantilla más joven de toda la primera ref, contando los dos grupos. Más de la mitad de la plantilla son chicos que ascienden el año pasado del Baskonia de tercera ref y obviamente es una situación que estamos muy encima de ellos, intentando ayudar al grupo de trabajo, al grupo de jugadores. Y sí tenemos mucha confianza que van a ir para arriba. Zubi. John, te quería preguntar por la destitución de Vingren Rostegui, si nos puedes explicar el proceso, porque el equipo estaba mal, evidentemente, pero tampoco tan alejado de la salvación. ¿Y cómo fue esa designación del nuevo entrenador? Gracias. Sí, primero de todo queríamos agradecer el trabajo que Vingren ha desarrollado en el Athletic. Es una persona de primerísimo nivel y la decisión fue durísima para todos nosotros. Bueno, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. La decisión vino del director de Lezama, con el apoyo de la Junta Directiva. Estuvo involucrado también Miquel en la misma. Y fue por una combinación de elementos. En el Bilbao Athletic, como todos sabéis, priorizamos la formación a los resultados, pero entendemos que estos también son importantes y son un reflejo de que se haga un buen trabajo. Y como digo, con esta combinación de elementos fue la que nos llevó a tomar esa decisión, en la que pues tuvo un peso la situación del equipo, tanto a nivel clasificatoria como cosas que no se ven en la clasificación. Gorka. Sí, tanto para John como para Miquel, estamos hablando de jugadores, o el caso de Íñigo Martínez, que concluye el contrato esta temporada, pero es que el entrenador también acaba contrato a final de la presente temporada. No sé si tenéis claro, al igual que Íñigo, que os gustaría que continuara, si se han abierto ya las negociaciones, si es pronto todavía para hablar del futuro del entrenador. Bueno, nosotros lo que pensamos es que Ernesto está muy contento con el proyecto, está muy a gusto en la ciudad y nosotros estamos muy contentos con él.
hasta aquí es lo que podemos contar. Nos encantaría también, al igual que nos pasa con los jugadores, que los mejores entrenadores formen parte de nuestro club, y consideramos que Ernesto es uno de ellos, y no el mejor del mundo. Entonces, bueno, tampoco tenemos ninguna prisa en avanzar en ningún tema, y cuando lo hagamos lo compartiremos con todos vosotros. Alfonso. Hola, yo vuelvo con Íñigo. Dices que se abren todas las posibilidades, que estáis abiertos todas las posibilidades, pero ¿eso abarcaría en enero, si llega una oferta, sea del Barça o de alguien, estudiarla? Perdona, repite. Que dices que en el caso de Íñigo que hay abiertas muchas posibilidades. ¿Eso abarcaría que si en enero llega una oferta, sea del Barça o de otro club interesante, la estudiaríais? Sí, a nosotros, repito, nos gustaría que Íñigo se quedara con nosotros muchos años más. Y si hay cualquier posible operación de renovación, cesiones, traspasos, es algo que gestionamos a nivel interno. Amane. Bai, sentitzen dute galdera hortik jota doa, baina euskerazke kasu honetan. Ulertzen da, negoziazioen kontenidoetan esartzea, horrek agian eragin aukin dezakelako negoziazio horietan, eta bueno, hori barnean geratzen dela. Baina zaletuak bai eskatuta dauz, ezta, iabete terdi geratzen dalako, iabete pasatxo, eta Inigo aske geratu daitekelako, berak libreki negoziatu alizateko. Ezin daiteke jakin ez da ere kontaturik egon den, klubaren aldetik izan duen eskaintzarik edo Bartzelonak eskaintza formalik egin duen? Gure taldeko jokalari guztien kontaktua dekogu. Hori da, esan aldudana. Baina dakizunez, traspasei buruz, lagapenak eta hori buruz, barnean kudeatzen ditugu. Peña. Os hemos preguntado por varios futbolistas. Yo os quiero preguntar desde la parte deportiva por los tres mundialistas. ¿Cómo les estáis viendo en estos partidos que han disputado hasta el momento? Pues orgullosos del rendimiento que están dando. Unai y Iñaki han jugado los dos partidos de inicio, lo han jugado todo. Nico ha participado en los dos partidos. Y bueno, creo que es un buen síntoma del nivel que tiene la primera plantilla del Athletic, de cómo viene haciendo el club las cosas durante un tiempo. Son tres chicos formados en Lezama y bueno, indirectamente creo que el resto de la primera plantilla, el cuerpo técnico, también se sienten involucrados o parte de las actuaciones de los tres. Ortiz. Para el director deportivo, hay una serie de jugadores que han participado poco a lo largo de la temporada, pues Capa, Morcillo. ¿Se plantea el club alguna posible salida de alguno de ellos como cedido en el mercado de invierno? En el caso de que sea un sitio atractivo donde entendemos que va a tener un porcentaje de minutos altos y que para su continuidad en el club va a ser más interesante una posible salida que quedarse en primera plantilla sin jugar, puede estar la puerta abierta, pero a día de hoy no hay una situación clarísima de salida con ninguno de ellos. Veo que no hay más preguntas, pues es que ricasco.